Caminos y Sabores en nuestro décimo año, así que un agradecimiento especial a los organizadores que por décimo año nos brindan el, la donación del stand. Y bueno, estamos muy contentos porque además se ha hecho una linda prensa, las chicas están trabajando en forma maravillosa y bueno, son ellas las protagonistas, así que... Son ellas las que tienen que hablar. Sí. Te pregunto antes, Verónica, para comentarle también a la comunidad en qué consiste Caminos y Sabores y por qué es tan importante la presencia de las trabajadoras azuleñas. Bueno, Caminos y Sabores, como dice el nombre, son caminos diferentes, camino del aceite, camino del queso, en todo lo que sea sabores. Pero también está el camino del turismo y la tradición. Y nosotros estamos en ese camino del turismo y la tradición, o sea que estar con el nombre de Azul... Eh, mujeres de azul emprendedoras que están representando y que además se ocupan de hacer propaganda en nuestra ciudad como ciudad cervantina de la Argentina. En fin, nosotros tratamos de darle al stand un espacio para nuestra ciudad. En una época lo hacíamos en forma conjunta con Turismo. Este, era Turismo y nosotros. Pero bueno, de golpe es muy interesante que esté la presencia de estas maravillosas mujeres azuleñas este, en el stand, que es... Está el país puesto ahí. ¿En tu caso en qué consiste la labor que realizas? Bueno, yo hace unos años que estoy en el grupo y ahora generalmente estoy bordando, después hilo, tejo también, uh -huh. todo lo que sea relacionado con nuestro trabajo. ¿Es la primera vez que vas a participar? No, no, ya hace cinco años consecutivos que voy. Sí, sí, la verdad que está muy bueno, una experiencia única. En tu caso, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, mi trabajo es, eh, hago la parte de costura en el grupo, también hago las termina ayudo con las terminaciones, coordino más o menos un poco. Y también voy todo casi cinco años hace ya que voy a Caminos y Sabores, eh, sobre todo a vender, digamos. ¿Qué representa para ustedes esa oportunidad de poder ir a, a un lugar tan importante, digamos, conectarse con tantas otras eh, personas, representando también a la comunidad y representando también la labor que ustedes realizan? Para nosotros, eh, para todas nosotras, es una experiencia maravillosa porque es eh, de todos los lugares a los que vamos a vender, es el mejor lugar para vender. Eh, hay gente de, de extranjeros que nos compran muchísimo, que les encanta lo que hacemos. Así que para nosotros es una experiencia bárbara. Trabajamos todo el año para Caminos y Sabores. Vamos a distintas ferias, pero siempre estamos pensando en esta, que es la más importante, digamos, por lo que nos reditúa. ¿no? Eh, después a la gente allá les encanta. El año pasado vinimos, pero los pies de cama y almohadones se venden volando. Es un... El primer pie de cama lo vendimos el año pasado en cinco minutos. Lo pusimos, vino una mujer, sí se lo llevó. Y bueno, que te valoren el trabajo, todo eso, es bárbaro es genial sí y yo lo que quiero es agradecer también el apoyo que uno tiene en todo esto no sabes que nosotros esto está en el marco del promecer de las escuelas rurales pero hay con una cosa muy interesante que ahora estamos teniendo también mujeres de la ciudad que se complementan con las del campo y esta integración integración campo ciudad es algo innovador y muy enriquecedor para ellas y en este caso bueno tanto el municipio como sociedad rural son parte de nuestra red eh, y este, este año el municipio nos, nos regala un solo viaje y el otro viaje va a ser de la Sociedad Rural de Azul para ir con todas las cosas. Porque, bueno, yo voy con mi auto, pero no cabe. Todo lo que tienen que llevar producen tantas cosas que no cabe todo lo que tienen que llevar. Así que quiero agradecer, este, aparte, a los actores de esta red que nos facilitan también eh, poder llegar y poder volver.